Carlitos y Antonio graban en su retina la imagen que sus hijos ya no verán. Su querida Chacarita tiende a desaparecer. Dentro de la gran precariedad propia de los cinturones de pobreza, ellos registran momentos inolvidables gracias a la inocencia propia de la niñez. La máquina que transformará la imagen de la Bahía de Asunción echó a andar. Se dio la palada inicial a la construcción del primer tramo de la Avenida Costanera Norte del Bicentenario. El acto que tuvo lugar en el Parque Litoral del Palacio de Gobierno fue el comienzo del cambio. La franja costera lentamente dejará de ser un sueño, un proyecto en papeles. Asunción lentamente girará la vista hacia la bahía, pero la imagen que hoy guardan Carlitos y Antonio ya irá borrándose lentamente. Quedará solo en la memoria de miles de compatriotas. La vivencia del lugar pasará a ser historia y anécdotas. Tanto ellos como sus familias tendrán un hogar más digno. Dejarán de formar parte de una triste estadística de extrema pobreza. Que hoy no alcancen a dimensionar la importancia de este cambio, mañana sabrán que sus precarias viviendas fueron muy oportunamente reemplazadas. Mañana, Carlitos y Antonio volverán al mismo sitio quizás, pero para apreciar el lugar desde otro ángulo. Verán la belleza que apreciaron aquellos que por primera vez desembarcaron en este punto, solo que esta vez, después de 473 años, conjugarán naturaleza e ingeniería humana. Escuchar mi historia, señor, soy de la Chacarita, con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Y el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda.